Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tresajas y estamos de vuelta en Darksiders 2. A ver si no lo podemos ya pasar esta escena. Ay, de una vez por todas, si no nos va a tocar ir a comprar armas mejores. Armas... llámalo armas. A ver, llámalo armas. Aún estoy sin comer, son casi las 3 de la tarde. Llevo ya unas cuantas horas jugando, me he tomado un buen descanso para ver si refrescándome y tomándomelo con calma esto puede salir bien. Si tuviese un este de cubrirse como el hermano, sería ya la repera, tío. Ah, te voy a preguntar yo, ¿ya está? ¿Ya lo hemos bugueado el juego o qué? Quedan los siguientes sin... Como me pase un vídeo entero, solo con estos ya es para matarlas. Nunca mejor dicho. Eso es, recupera pita. Tú ves recuperando vida. Vale. Miércoles. Vale, 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 tírate de poción, tírate de la poción. Corre. Y ahora aprovecha el berserker. Aprovecha el berserker. Aprovechalo. Tú aprovechalo. Vale, este le queda ya un poquito. No, cabrón, me ha tirado la lava. Eso es. Tú ves machacándoles poco a poco. Es que tus sombras. No te tires a la lava, cabrón. No te tires a la lava, cabrón. Vamos a pillar armas. Vamos a pillar armas. Vamos a pillar armas. Dame la pela. Vamos a pillarlas. El jambo este ya no tiene nada más que enseñarme, ¿a que no? Combatido al guardia, podrías formar a un guerrero. No te queda nada más. Que a lo mejor tienen armas más potentes aquí, una guadaña. Uf,
Tú no tendrás pociones, ¿verdad, amiga mía? Por favor, dime que sí. Dime que sí, por favor. Dime que sí. Lo que era viejo vuelve a ser nuevo. Por favor. Joder. Lo que cuesta, macho. Mira que tenemos 700.000 de oro. Más las que podemos vender, algo más podemos rascar. No puedo creer que Eidar se haya... No te preocupes, nunca que yo... le agradecí todo lo que hizo. Tú no te preocupes, él lo sabe. ¡Oh! Me ha un mensaje aire. Tendrás que ofrecer más que eso. Vale, tenemos armas nuevas, ¿eh? Me sube, tío, me sube una puta barbaridad. 258, 287. O sea, 259, 87. El que tenemos que este... Es que este... Equipar. Es que no tienes ahora mismo nada que meta más que lo que tengo, tío. De guadañas. Vamos a venderte cosas. Esto te lo vendo. Y este te lo vendo. Vale, ¿y ya puedo comprarte la guadaña? Sí. Vale. Vamos a cambiarnos la que tenemos. Y a venderte la que me sobra. Vale. Vamos a comprobar qué tanto daño hace, ¿vale? Tripeta. Que no es lo mismo que tripota. Dios, qué dolor de espalda. Posiblemente me vaya un ratito a... A este sí, ¿no? O sea, le hago un total de... Más fuego residual. Más fuego residual. Vale, hacemos fuego residual, tío. Si no recuerdo mal, ¿dónde estábamos? Joder. ¿Me acabo de perder? ¿Os prometo que me acabo de perder? Creo que era aquí. Sí, la cicatriz. Os juro que me acabo de perder. Me voy a cambiar de silla. Aunque me haga daño en los brazos. Ah, prefiero ahora mismo el daño de los brazos. Ahora estoy un poquito más bajito. Ahí. Perfecto. ¿Habéis visto que tenía el móvil encendido viendo los mensajoides? Ay, ¿qué es esto? Vale. Lo que yo no entiendo de este juego es por qué no tengo el doble salto.
¿Por qué aquí tenemos un cofre? ¿Necesitamos un golem? ¿Aquí tenemos un golem? Ahí hay un cofre que creo que lo hemos perdido, ¿eh? A ver, tiene que haber una manera de conseguirlo. Vale, el camino era este. Vale, date prisa porque recordar que esto se va hundiendo. Y tenemos que ser rápido, aunque tenemos tiempo de sobra. Este ya no tanto porque tenemos que bajar, tenemos que subir, volver a subir, tirar para arriba, subir, subir y saltar. Mirar todo el tiempo que nos sobraba. Me da tiempo hasta de ir para allá y mirar cómo se hunde. Vale, el de la derecha ya lo hicimos en su, hace unos 2-3 episodios. Ah, vale, vale, vale. Se queda aquí el golem para que tú puedas ir por aquí. Porque si recordáis, este es el camino. Y está aquí la valla. O sea, el golem se queda allí, claro. Si no, ¿cómo cojones pasas? Y era una de mis preocupaciones. Pero tenemos... miércoles. Bueno, en terminar, me voy a coger el manga y me lo voy a leer tranquilamente para desconectar. Buah, perfecto. Buah, este toque de juego, en verdad, mola mogollón, tío. No me digas más. No me digas más. ¿A qué este hace más daño? Por poco, tío. Digo, no me jodas que te ha dado 7.000 y pico monedas. No, 8.000 y pico monedas por una guadaña que luego me dan una superior estos mamones. ¿Qué es eso? Ay, es verdad, no hemos visto protección ni joyas de estas en vinagres, ¿eh? Tenemos mogollón. Espinas. Este me da un 100% de defensa. Vale, voy a poner esta. Vale. Brutality. Me acabo de... O sea, en el momento que estaba ahí descansando, editando los vídeos, porque los acabo de editar, ya los tengo programados. Ole, se me ha podido esperar. Un segundito. Y así os oís. Vale, mi dislexia me encanta.
Vale. Es que está ahora mismo en su hora de descanso. Perdonadme, os juro que esto no está ni planificado ni hostia. Si no, lo hubiera hecho de otra manera. No quiero malgastar los estos de salud. Vale, y aquí vienen los dos golems de piedra. Sí, quípatelo por favor. Quípatelo por favor. Vale, eso sí, el Discord. Buah, Berserker. ¡Berserker! ¡Reviéntanos! Mierda, en modo Berserker no puedo utilizar esto. ¡Pedro! ¡Corre! 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 Modo Berserker no podemos. Me cago en mi puta vida. Que a lo mejor, o sea, voy a intentarlo dos veces más. Que a lo mejor no es momento de enfrentarnos a estos. Tenemos que ir por otro lado, conseguir armas mejores, reventarle la madre de otra manera, etcétera, etcétera. Que a lo mejor es eso, o sea, a lo mejor no nos queda otra que hacer eso, ¿eh? Oye mi voz y escucha mi canción. A ti te voy a reventar, que viene siendo el ojete del culo. Oye mi amor, tú vas a sufrir, cariño. Es que es lo mismo que tenemos. Es lo mismo, pero sin bonificaciones adicionales. No veo con la lava, no veo con la lava, no veía con la lava, tío, no veía con la lava. Qué cabrón. Tírate, 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 tírate.
Nah, vamos a tener que ir a por armas mejores. La grieta... No podemos hacerla aún. No podemos hacer aún la grieta, tío. No podemos hacer aún la grieta. Vale, ¿qué me quedaría por hacer? Esto ya lo tenemos hecho, pero creo... El crisol no lo hemos visto. Pero para ir por el crisol... ¿Por dónde? Porque claro... O eso es otro sitio. Vale, pues vamos aquí. Vamos a intentar un poco el diversificar, no siempre en el mismo punto. Si vemos que no avanzó, es que ya llevo dos o tres episodios con el mismo, si veo que no avanzó, vamos a diversificar un poco. Y así además vamos a intentar un poco recolectar algo de dinero, algo de money, algo de sustancia cuantitativa de money. Vale, estos me han dropeado traje. Una mierda del traje lo que me han dropeado, tío. Descansa en paz, pequeño ser. Vale, voy a ir un poquito a garra. ¡Ey, Nimu! ¡Nimu, você! ¿Estás ahí jugando al Blood Desert? ¿Nimu, você? Ah, vale. Te la ha palmado. ¿Y me dices que aquí no hay nada? Y una polla también. Pero aquí no hemos ido. Por aquí no hemos ido. ¿Por qué yo no he ido por aquí? Mira. ¿Será un caminito o algo? Seguro que no se podía ni subir por ahí. Sí, una polla. Uf, tengo una chusa, gente. Perdonadme. Bueno, hay algo en el agua que seguro que se tiene que hacer. O se puede hacer. Míralo.
¿Y por qué no encontramos los otros fragmentos de hojas? Por aquí hay algo, vamos. Fijísimo. Mira. Bulgrim. ¡Ey, Bulgrim! Le decía yo, solo un punto de acceso para Bulgrim. A ver, ¿qué te puedo vender, amigo mío? AliExpress. Tenemos aquí un cofre. Seguro que lo encontremos aquí en el... Vale. Ey. Ahora. Vale. Al menos este lo podemos abrir. Y las guadañas que me das es una puta caca. Las que he comprado son mejores que esta. Y vale, el último se ve. Que por aquí tiene que haber un portal o algo. Si no, no lo entendería. Volvemos otra vez para arriba, que a lo mejor desde arriba lo podemos ver. ¿Vale, gente? ¡No! Vale. ¿Veis? Mira, desde aquí se puede ver. Y posiblemente, claro, y ahí esté el explosivo. Lo entiendo. Claro, y luego entramos desde aquí. Sí. Llego a entenderlo. ¿No hay nada? Pues nos vamos. Lo llego a entender. Bulgrim, que te peten un ojete, tío. Carero. ¿Que hay otro vendedor aquí de piedra? ¡Le damos vida! ¿Quién perturba mi sueño? ¡Muerte! Un carnal en el país de las fraguas. ¿Un carnal? No pareces ni un ángel ni un demonio. La última vez que desperté, ellos eran los hijos de la creación. Pero tu especie no la conozco. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo? ¿Cuánto? No lo sé. Pero ahora mido la mitad de lo que medía. Cuando los constructos duermen, la piedra camina. Quizá descubras mi yo imprevisible y me lo devuelvas. ¿Cómo lo hago? Mi yo imprevisible. Toma esto. Fragmento de corazón de Orán. Orán, un custodio perdido, te ha dado su corazón. Con él debes revivir las partes de su cuerpo para que vuelva a estar entero. Tócate los cojones, Paquito. ¿Cómo cojones puedo conseguir eso? Un trozo mío para despertar a la vieja piedra y recordarle que está viva. ¿Y what is your name? ¿Cómo debo llamarte? Como carnal. Orán. Me llamaban Orán. Ah, Orán, no Orán. Soy de piedra, no tengo nombre. Joder, macho. Voy a quitarme el sonido, un momento, gente. Porque ya se ha ido a trabajar. Así que... ya no me puedo escribir. Vale. Hallarás mis fragmentos dispersos por el país de las fraguas. Hallarás mis restos por el país de las fraguas. Esto es tripeta. Valle de piedra. Peñasco llorón. Fraguas en ruinas.
Fiordo. Nosotros ahora mismo estamos aquí. Cerca del crisol. Que a lo mejor si conseguimos que hace que este Cervantes nos hace el paso para ir al crisol. Hostia, pues sería un puntazo guapo, ¿eh? Vale, ¿y cómo serán sus piernas, brazos y piernas? Sí, claro. ¿Y cómo lo encontramos? No sé dónde pollas puede estar eso. Hay que encontrar sus piernas y sus brazos, hermano. ¿Imagináis que uno esté aquí hundido? Así para que te des cuenta de qué es. Están dispersos por el país de las fraguas. Necesitamos un puto brazo, una puta pierna. O sea, dos putos brazos y dos putas piernas, chaval. Este no es lugar para... Ahora sí que lo es. Vale, que me las guanteletas. Dale, ¿y aquí qué hay? ¡Qué cositas! Vale. Vamos a ver, ¿no es que estaba subiendo? Toma por culo. Tú y den de lo mismo. Joder. Que soy The Killer, tío. Soy el The Killer. A ver, por aquí hay un cofre. O está arriba o está abajo. Una de dos. No queda otra. El segador de almas ha llegado. Vale, 21.000. Tío, yo quiero armas, joder. Quiero putas armas. Quiero armas poderosas. Míralo, ahí está el cofre. Yo quiero armas, en serio. ¡Qué puta madre es estos ahí! Y aquellos también. No sé qué me está pasando últimamente. Me estoy notando bastante flojo en ciertas partes del vídeo. Editándolo, me estoy poniendo a mirar y digo, ¿pero qué te pasa, my friend? What happened? What do you do, my friend? What do you do? Es que me siento como apagado, tío. Vale, ahí tenemos cositas. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Vale, por aquí no hemos venido, ¿eh? A mí esto como que no me suena. Como que no. Buah, mira todo lo que me estaba dejando. Dos cofres juntos no me inspira mucha confianza, ¿eh? Se agradecen, está clarísimo, se agradecen. Pero como que no me
inspiran confianza, ¿eh? Vale. No entiendo mucho esto, ¿eh? No entiendo mucho esto. ¿Habrá algo que detenga el tiempo? ¿Habrá alguna? ¿Habrá una puta habilidad que nos detenga el tiempo? No, no me sube. ¿Habrá alguna habilidad? Es que, si os paráis a pensar, me faltan dos armas y dos habilidades más. O sea, dos habilidades. Me faltan dos habilidades, perdona, y dos armas más. Me estoy acercando al árbol. Vamos a ir por aquí. Mira lo que tenemos aquí. Sin un apoyo. ¿What? Sin una polla, chaval. Tenemos ya el primer oro de griego, loco. Mira, nos faltan tres partes del cuerpo. ¿Y por aquí hemos venido antes? Sí, que hemos venido por aquí. Por aquí sí que hemos venido. Y aquí está todo. Sí. Sí, que este sitio otorgaba el agua. Este sitio otorgaba el agua. Y no habrá más partes por aquí. ¿A que no? Claro, es que si te pones a pensar... Aquí tenemos un trozo. O sea, aquí hemos encontrado un trozo. Posiblemente... Por aquí encontremos otro trozo. O sea, por aquí. Posiblemente... Pero el jambo estaba aquí. Zaguas en ruida. Vamos a ir un momento aquí. ¿Vale? Este episodio va a ser... ¡Buah! 39 minutos ya. Este episodio va a ser un poco el explorar todo un poquito. ¡Buah! Es que es verdad, tío. ¿Cómo accedía yo? Habían ciertos sitios que no podía acceder. Sí. Sí, que no podía... Claro, este es el sitio que yo no podía acceder desde aquí. O sea, yo me ponía aquí y desde aquí yo... Vamos a echarle otro ojito. Sí, que mi idea era coger el cofre ese, pero ¿cómo lo cogemos? Es la cuestión. Claro, la idea es venir por aquí. Pero creo que no lo hemos probado con la habilidad del brazo, ¿eh?
que había un pasillito en el que teníamos que avanzar, pero no podíamos, o sea, no me saltaba a mí nada. Sí, que estaba ahí lo de la granada, tío. Che, loco. Este es el pasillo que decía. No te puto creo. No te puto creo. No te puto creo. La acabo de conseguir. No te puto creo, tío. Os juro que... Porque me he dado cuenta de la erosión del... Joder. Y todo este rato, las veces que he venido yo aquí, no lo he conseguido. Esto es para cagar y no echar gota, tío. Esto es para cagar y no echar gota. No, esto hay que hacerlo como lo otro. Sí, mira. Tío, no te puto creo, de verdad. O sea, todo este rato. Tío, no huyas. ¿Inflarte? Hostia, es que pienso inflar. Ah, vale. Creo que por aquí había otro, ¿no? Vamos a echar un pequeño vistacito por ahí, ¿vale, gente? Hojas Omega. Las hojas Omega fueron creadas pieza a pieza con las armas destruidas de los ángeles asesinados. Cuando se empuñan, las hojas Omega prenden fuego con violentas llamaradas. O sea, violentas llamas, pero llamaradas queda más potente. Cada golpe de las guadañas pueden hacer que los enemigos ardan. Y estas llamas pueden propagarse a otros enemigos cercanos. Este efecto, conocido como fuego Omega, consume a todos los que se oponen al equilibrio. Dime qué fuerza tiene esta. Vaya puta mierda. ¿En serio? 73. Vaya puta mierda. O sea, eso se va, vamos, lo vamos a vender sí o sí. No sé cuánto me costará en el mercado, pero eso se venda. Vamos, que no. Vamos, que no. Vale, no hay nada para abajo. Me lo llevo por si acaso. No me sale de los cojones tirarme. Acabo de jugar con la mecánica del juego. Acabo de jugar con las mecánicas del juego. Porque teóricamente tendría que haber cogido aquel. Ya pues, como que pasa un poco. Como que pasa un poco, tío. Venga, va.
Pues vamos a por él. Joder. Y tenía pinta de ser todo un oponente digno de mis guadañas. Pero por ahora son los de piedra. Vale, fuera de cinemática. Estas. Es que. Es que me dan vida por cada muerte, tío. No sé muy bien, ¿eh? No sé muy bien, tío. Dadme cosas OP, por favor, dadme cosas OP. Dinero. Bueno, al menos este no está corrupto. Y es nivel 5, así que en nada lo tendremos. Lo bueno de las armas que me otorgan es que las puedo luego vender y sacar algún que otro pellizco. Y ya estaría, no queda el central, tío. Queda el custodio central. Vale, creo que está allí. Vale, vamos a comprobarlo. Esto se hace fácil. Sube para arriba. Tira para abajo. ¡No! Pero así abajo, no, loco. Vasijas. ¿Y no me lo habíais dicho? Ha sonado dinero. Ha sonado dinero, cabrón. Me han quitado monedas. Venga. Salta. Salta para arriba. Ahora, joder. Vale, no te sueltes del todo. Melón. Como antes. ¡No! Mira lo que me faltaba, o sea, aparte de todo gilipollas. Tío, puedes pasar por ahí. Tú a mí no me jodes. Tócate el melón. Tío, tócate el melón. ¿Hay algo por aquí? No, pues tira para arriba.
Para que ello está allí. ¿Y cómo puedo acceder a eso? Aquello está allí. Vale. Salta. Bien, tira para arriba. Ahora tira uno para abajo. Lánzate, por Dios. Otro para abajo. Cada vez que se suelta me da un miedo de que vuelva a soltarse el melón del todo. Vale. Lo tenemos allí. Uf. Lo tenemos allí. No podemos acceder. No podemos. Por ahora no, gente, por ahora no. Vamos a ver si encontramos las partes del mierdas este. Ya tienes un punto de ruta de mazmorra. Si realizas ahora un viaje rápido, destruirás ese punto de ruta. Me la pela. Me la pela. Continuemos. Si encontramos las partes de notas, tío. A ver, piensa. Le queda los dos brazos y la pierna. Aquí que hay. Aquí ve algo. Pero el qué. Mira. Algo vamos haciendo. Este no es lugar para un caballo. Ay, de verdad. Dinero. Joder. ¿Y dónde están las cosas de este nota, tío? Tiene que haber algo fijo. A mí no me jodas. No, pero piedra sí que hay. Que hubiera habido algo guay. Llevamos 55 minutos de gameplay. Voy a aguantar un poquito más.
Y dejaré aquí el gameplay. Iré a comer porque son las 4 de la tarde y aún no he comido. Y posiblemente en el siguiente episodio vaya en busca de las partes de Goro y de las piedras del otro, ¿vale? Dicho esto, gente, os quiero y me despido. Nos vemos pronto. Hasta luego, chao, chao.